sones clásicos de la banda de Nuestra Señora del Sol, detrás de este imponente primero de los pasos de la Hermandad de la Exaltación, ya lo saben, ese crucificado al que alzan, al que levantan sobre el monte de Calvario, ese Cristo crucificado al que sobre el monte del Calvario pretenden poner completamente erguido para dejarlo morir en la cruz, el momento de la exaltación del Señor. Una banda del Sol que dirige José Pardiña y que este año estrena una marcha dedicada a los costaleros de la Exaltación, se llama de esa manera, Costaleros de la Exaltación, una obra realizada por Carlos Puelle. Estamos ante uno de los grandes pasos también de la Semana Santa de Sevilla, que forman parte de quizás de ese ramillete escogido de las cofradías de Sevilla. El Cristo de la Exaltación es una obra prodigiosa, atribuida a la mano de Pedro Roldán de 1687, y se envuelve en un conjunto también del taller del propio Pedro Roldán, en el que hay obras de Luis Antonio de los Arcos, el marido de la Roldana, y de Cristóbal de Guadix. ¡Vámonos, corazón! Mariano Falcón es el que llama a este paso de misterio en la Plaza del Duque. ¡Fuerte para arriba con él! ¡Todos por igual, valiente! ¡Ahí está! ¡Venga de frente con él! ¡Mira aquí adelante! ¡Mira aquí adelante! ¡Bueno! ¡Mira aquí adelante! ¿Sí? ¡Bueno, bueno! Derecha adelante, Antonio. Derecha adelante. Bueno. Otra derecha adelante. Bueno, poco a poco la trasera. Poco a poco allá atrás. La izquierda adelante y la derecha atrás. Avanza, ¿eh? No te dejes de llamar. Thank you.
el primero de los pasos de la Hermandad de la Exaltación en la Plaza de la Campana, tienen ustedes, señoras y señores, a un misterio cumbre del barroco sevillano, a una de las hermandades con mayor legado histórico y también artístico. Hemos escuchado una marcha clásica donde las haya, como eso, la de San Pablo de Zueco Ramos, interpretada también por la Banda del Sol, cuando de nuevo suena el martillo en el palquillo de la Plaza de la Campana. ¡Rubio! ¡Vámonos, corazón! Por Alicia, por la mujer de Juanma, ¿eh? ¡Fuerte para arriba con él! ¡Todos por igual valiente! ¡Ahí está él! Thank you.
salgo con él, ¿eh? Quedas separado, ¿eh? Quedas separado, ¿no? El paso de palio de la Virgen de las Lágrimas llegando a la Plaza del Duque. Están viendo ese conjunto con esos bordados del taller de Olmo en el manto y de Rodríguez Ojeda en el paso de palio. Estamos también ante uno de los monumentos más brillantes de este Jueves Santo. Este paso de palio tiene una particularidad, el conjunto es armonioso, es precioso. Hemos visto, hemos hablado ya de los talleres que realizaron estos bordados, pero me quedo con un detalle
muy singular, el único que queda en la Semana Santa de Sevilla, son esas tulipas de cristal donde cae la cera, ¿no? Anteriormente los candelabros de los candeleros eran muchos de ellos así, y esta hermandad los ha mantenido a base de muchos años. Y fijaros, cuando estoy en las calles de la ciudad, antes hemos visto en un primer plano donde se ha podido contemplar que es el único cristal que queda al final de los candeleros en esta cera que alumbra a la Virgen de las Lágrimas. Quizás luego, durante la emisión de este paso, durante la Plaza de la Campana, podremos tener algún detalle. Fíjense ustedes en los tulipas de los candelabros de cola traseros. Ahí tendrán la oportunidad de ver ese cristal que recoge la... que recoge la cera. Luego quizás le enseñemos estas imágenes y la puedan ver con total normalidad. Viene acompañado este paso de palio de la banda municipal de Araal, una banda que se estrenaba el año pasado, la Semana Santa, con esta cofradía, y que desde luego va increciendo en su calidad musical. Ahí están viendo a los distintos músicos que vienen de Araal. Araal es un pueblo con una cultura musical tremenda, como al nivel de Olivares, al nivel de Salteras, al nivel de Guillena. Pues también Araal aporta numerosas bandas de cornetas, de tambores, agrupaciones musicales y bandas de música. Tiene para todo, sí, Araal. Sí, tiene bandas de cornetas y tambores. Habría el cortejo antiguamente el cortejo de San Bernardo. Tenemos agrupaciones musicales, La Victoria, Santa María Magdalena y esta magnífica banda municipal que acompaña a la Virgen de las Lágrimas. Emilio Moreno es el capataz y aquí nos acordamos de nuestro compañero Javier Coma, que va debajo de esa Virgen, de su Virgen de las Lágrimas, en la jornada del Jueves Santo. Y nos acordamos también de la persona que viste a la Virgen, además de manera exquisita, Antonio Jesús del Castillo, que también hay que felicitar por cómo el Domingo de Ramos vistió a la Virgen del Subterráneo, de la Hermandad de la Cena. Muy peculiar también el exorno floral precioso que trae este paso de palio, que nos viene desde la Iglesia de los Terceros, su sede provisional en la Semana Santa. De hecho, en Cuaresma hace un traslado desde su sede provisional, de Santa Catalina su sede, la provisional es San Román, y hace un traslado hasta los Terceros porque la puerta de San Román es más pequeña que sus pasos. Entonces tiene que hacerlo desde allí, y gentilmente la Hermandad de la Cena le deja que salga desde ese templo, desde los Terceros, en esta jornada de Jueves Santo. Emilio Moreno va al frente de las andas, que llevan 30 costaleros a este paso de palio de la Virgen de las Lágrimas. ¡Rico! Escúchame atento, hijo. Mi madre el año pasado me estaba escuchando en el sofá, hijo. Este año me está escuchando desde el cielo. Pero está cuidando del David. Y también está en el cielo el padre del hombre. Vamos a acordarnos de la gente que nos falta, que nosotros. ¡Que voy a llamar! ¡Dos por igual valiente! Siempre 31, ¿eh? ¡A este!
abajo la gente buena de verdad, ¿eh? De los negritos nos ha dejado aquí una flor, se lo ha puesto a la Virgen, el detalle que han tenido, para la Virgen de las Lágrimas, la señora. Vamos a levantarla como ustedes saben. ¡Que viene el llamado! ¡Dos por Igual Valiente! Desde el suelo, ¿eh? ¡Ahí está! Con ella la gente buena, caminando, siempre elegante, no solo una.
Thank you.